Saludos cordiales desde Donetsk. Nos hemos venido a vivir un partidazo al Donbass Arena. Con todos ustedes estaremos Lama y González. Espero que no se aburran mucho con nosotros. ¿Veremos, Paco, hoy un buen partido? Esperemos, digo yo que sí. Ya hay ganas de que esto empiece, así que vamos allá con el fútbol. Pavlichenko. Dembélé buscaba el pase al espacio y le ha salido perfecto. Consigue evitar el peligro y forzar el córner. El balón vuela hacia el área. Qué bien defendió esa acción. Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego. Regalan el balón. Romén. Nadie sale al encuentro. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Dembélé. Despeja ese centro que podría generar peligro. El pase es interceptado. Robén. Toquen y muévanse, toquen y hagan que la pelota ruede. El balón es lo que tiene que ir de un lado a otro. Y así lo están haciendo. El árbitro no quiere dejar jugar y pita falta. La distancia es considerable, pero igual para este eso no es un problema. Balón raso al compañero. El cuero se acerca en zona peligrosa. Así se despeja un balón. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Dembélé. Intercepta el pase. Randall. Ataque cortado. Ojito al espíritu de Guita que está manifestándose ante nosotros. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Cat. Excelente pase al espacio. Buena acción bajo palos. Pelota afuera y se señala córner. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan.
Phillips. Ibrahimovic. Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco. Balón arriba, puede haber peligro. Creo que va a enviar un centro al área. Decide retrasar la bola. Mete un balón en la zona de peligro. Qué intercepción también medida. Saque de banda desde muy buena posición. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. El balón sale de banda tras esa entrada. El balón rebota en la defensa y lleva a córner. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Se pone en medio. Se abren las opciones para la contra. Cada metro que avanza significa papeleta de gol. Sigue habiendo peligro. Van a tener que hacerle una estatua al portero. Esta última parada ha sido una maravilla. Es el principal culpable de que esto siga empatado. Ahí acaba la posesión. Phillips. Pavlichenko. Romén. Falla el pase y lo recupera el rival. Federici. Cambio de roles, ahora toca defender. Cat. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Phillips. Presionan y recuperan el balón. Despeja sin pensarlo. Está buscando apoyo. Muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuánto se añade? Un minutito de descuento. Una decisión acertada bajo mi punto de vista. Creo que le pegó demasiado arriba. Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. Desvía la pelota. Córner bien sacado. El colegiado da por concluida la primera mitad. Creo que los dos equipos estarán lamentándose por la primera. Comienza la segunda mitad. Despeja en el centro para curarse en salud. Álvarez. Federici. El balón cambia de dueño. Se disponen a sacar desde la banda. Fletcher.
El colegiado para el encuentro pita la falta. La sacan cortito. El centro sale de la zona de peligro. Envía hacia adelante para despejar. Navarro. Pavlichenko. Ibrahimovic. Ahí van en busca del gol. Phillips. Miman el cuero en busca del gol ansiado. Intenta el pase. La golpea lejos del peligro. Y tendremos córner. Balón en juego que saca al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Mascherano. Quieren ponerla al espacio. Bien defendido, recupera la posesión. Magia pura. Un regate increíble de verdad. El portero aparece para desbaratar el ataque con solvencia. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. El tiro queda en nada tras el desvío. Tiene tiempo para colgarla. Phillips. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. Pasa a la zona de peligro. Saque de banda. Álvarez. Avanza con el cuero. A eso lo llamo yo despeje. Ojito con esos saques de banda. Cat. Se la pone el espacio. Y ha sido córner, oportunidad de peligro para romper el empate. El saque de esquina va al área. Otra vez a córner. Corner bien sacado. No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. En la bocina, un gol que prácticamente les da la victoria. El equipo rival tendrá que espabilarse pronto del mazazo si quiere seguir con opciones en este partido. Una guerra verde y amarilla. Repetimos. Robén. Verde y amarilla. Allá va con ganas de comerse al rival. Atención, que va buscando el empate. Sigue habiendo peligro. Sacarán desde la banda. Puede meterla al área. Phillips. Cortan la pelota. Tocan y tocan y vuelven a tocar y la vuelven a pedir. Pierde el control tras esa entrada. Dembélé está con ganas de dar guerra. Pierden la posesión.
Mira la grada, sabe que el partido no se les puede escapar y por eso anima tanto. Es vital su energía en estos minutos finales. De ellos puede depender el triunfo del equipo. El resultado aún está en el alero. Los dos equipos quieren ganar y pueden conseguirlo. Solo van perdiendo por uno y siguen luchando y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate. El esfuerzo le pasa factura. Será saque de banda. Mascherano. Despeja ese centro que podría generar peligro. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Recupera el rival. El árbitro está a punto de evitar el final del partido, pero ellos no se rinden y buscan el empate. Este penalti les puede dejar sin su ansiada victoria. Que se hubieran andado con más cuidado, Manolo. Así es el fútbol. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. El portero ha parado el penalti. Una parada espléndida. Por un momento pareció un gigante defendiendo la portería. El centro sale de la zona de peligro. Ibrahimovic. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Gracias por la información, Antoñito. El pase era demasiado fuerte y la pelota llega a los dominios del arquero. Bueno, pues se llevan el triunfo en el primer encuentro de la temporada. Poco más se puede pedir. Seguro que estos 3 puntos les va a dar mucha confianza para todo lo que viene en las próximas jornadas.